Bueno, hola a todo el grupo de Granada 16O. Lo primero quería agradecer a Marisa, que nos ofreció un local en la Avenida de los Andaluces, por su ofrecimiento, pero el local tiene una gran desventaja, y es que tiene una escalera muy pronunciada, muy, muy pronunciada, y como hay mucha gente mayor que quiere venir para hacerse socio, que allí le expliquemos en el local cómo se hace, pues puede haber algún accidente y la verdad que es de muy difícil acceso. Yo le agradezco a Marisa su ofrecimiento y hemos tenido otra idea. Para que así no gastemos dinero y nos cueste lo mínimo posible y los gastos sean los mínimos posibles, invirtamos todo nuestro dinero, el que estamos recaudando, en los procesos judiciales en los que nos embarquemos. Así que la idea es la siguiente. Todos los que tengáis un local en Granada o provincia, del tipo que sea, una tienda de ropa, una farmacia, una tienda de chuchería, lo que sea, un sitio donde podamos ponernos allí, donde pasemos una mañana con vosotros, una tarde, en cualquier barrio, para que podamos ir allí, como hemos hecho en la asociación GAEM, y estar allí y que Elena, que es la persona junto con otros voluntarios que están recogiendo y con un portátil, pues enseñando a la gente, perdón que me ha venido un volunto, enseñando a la gente cómo se hace socia, que hay mucha gente que todavía no lo sabe, aún sencillo, pero hay gente mayor que todavía no lo sabe, pues podamos ir rotando por toda Granada y pueblos de la provincia de Granada y nosotros salgamos a buscar a la gente que quiere colaborar. Nosotros hemos pensado en la parte alta del grupo, donde ponemos fotos, pues incluso esa semana poner una foto allí con el establecimiento que vamos a estar el día, anunciarlo. Y así vamos a todos los barrios y nosotros os facilitamos en la medida de lo posible a todos aquellos que os queréis hacer socios. Necesitamos muchos socios, somos muchos miles de miembros. Yo hasta que no vea que esto realmente crece, bueno, ahí hemos recogido mucha información, tenemos muchas cosas, pero bueno, hace falta dinero. Así que yo animo a todos. Es 1 euro al mes, tenéis el Teamy, podéis aportar lo que queráis. Pero animo a todos, que somos miles. Es verdad que ya creo que somos 2.000, no lo sé exactamente, pero cada vez, todos los días va creciendo, 10 más, 20 más, 15 más, 20 más, pim, pum, pam, pam, pues ya está, genial. Pero animo a todos y por eso creo que esta manera de hacer este circuito pues viene muy bien. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, lo que iba a pedir también a este grupo, que a partir de ahora, que hoy hemos conseguido algo muy grande, dos hospitales completos, pero no olvidéis de una cosa. Susana Díaz tomó una serie de decisiones, porque tiene que maquillar que Andalucía está perfecta. Granada hemos conseguido algo porque había una fuerza sobrehumana, un movimiento ciudadano bestial, como nunca había en ninguna ciudad de España. Pero en Huelva lo están pasando mal. Hay una serie de profesionales que están luchando como nosotros y que piden dos hospitales completos. Y ya están teniendo presiones por parte de sindicatos, presiones por parte de jefes de servicio, de esta consejería magnífica, que ahora yo no estoy con esta consejería magnífica, yo creo que esta consejería magnífica, Aquilino, que sigue ahí este señor, debe de plantearse que lo que pedimos es una sanidad digna. Y que Huelva, pues bueno, pues también pide nuestra ayuda y nuestra solidaridad, porque muchas ciudades de Andalucía y muchos andaluces han estado con nosotros apoyándonos. Así que los vamos a apoyar, porque hay que apoyar a Huelva. Así que os pido a Granada que a partir de ahora empecemos a apoyar a Huelva, porque lo necesita. Y si tengo que estar yo en Huelva y manifestarme con ellos, estaré. Y si tenemos que hacer campañas por las redes, estaré. Porque Paloma Hergueta, una tía valiente con muchos otros profesionales más, ahí estamos con vosotros y vamos a estar. Porque Huelva se merece también una sanidad digna, se merece todo lo que pedís, vuestros dos hospitales completos y sobre todo dignidad. Así que a luchar, andaluces. ¡Yeah!